Para abordar la resiliencia entre municipios y gobernación hace falta la voluntad administrativa y gestión de riesgos. Solo técnicos asistieron al evento con el viceministro de Defensa para debatir políticas preventivas ante desastres naturales. A veces la costumbre de nosotros los bolivianos es citar a una hora y empezar a llegar en horas distintas, ¿no? Pero nosotros igual arrancamos y tenemos que hacerlo, ¿no? La atención de las emergencias corresponde a la celeridad que le den las autoridades que requieren el apoyo y obviamente responder a los dineros públicos. Son dineros públicos que uno tiene que rendir cuentas y que eso a veces provoca algún retraso. Tenemos diferentes casos que hemos tenido, por ejemplo, el último caso que hemos atendido en Tarija con la tormenta de viento que hubo en el municipio de San Lorenzo. En menos de una semana se ha reaccionado y se ha atendido. ¿Por qué? Porque el alcalde y sus técnicos han acudido de esa forma también a los diferentes niveles de gobierno y se atendió. Y en otros casos sucede que están semanas y semanas por no completar la información, ¿no?